Yeah, what about it? What tell up? Me, girl, what about it? Oh, yeah. First of the month and I might blow all my allowance. We could get lost in the mountains, milky clouds that we drown in. Oh, yeah. They wanna spend the night, I wanna spend one and a thousand. And I know you, yeah, I thought I know you. Quote unquote, so conscious cause you eating on that tofu. Oh, yeah, learning nothing to me, but I'm feeling like I owe you. What love is in that? The air, but mine is taking up my O2. And I hate to love, but in my defense, that shit better than the love to hate. You just wanna wear Converse, while I just wanna conversate. What about that? You probably don't know my name. Bueno, parceros, pillen, acá está la belleza que venimos a grabar el día de hoy con el parcero El Flaco. Hey, ¿qué más, parceros de RP Motos? Hoy vamos a grabar esta espectacular 1290 Adventure S, la nueva moto de KTM, toda una moto nueva. Ahí ese personaje, pues Samuel va a tener el gusto de poderla grabar. De poderla grabar, mejor dicho, hace 10 minutos llegó en el camión. Hace 10 minutos la publicaron en Instagram, parce, y yo una... salí del trabajo acá y con... Hola, ese man, la moto, préndala. Préndala. Parce, tienen bloqueada, no se puede encender todavía. Hay que hacer un proceso, pues, de desbloqueo con un escáner, un alistamiento de la motocicleta. Entonces, próximamente va a haber un nuevo video. Ya escuchándola, pues, la moto encendida, mostrando todas las aplicaciones que tiene la moto, todos los modos de manejo, todo lo que se puede hacer con ese espectáculo. Está increíble, parce, está muy hermosa, cambió todo el diseño, la farola, el tanque, diseño, todo, la salida. La farola, cambia el tanque, las sillas, mejor dicho, viene súper equipada, suspensión electrónica. De esas motos vienen dos versiones. Ajá. Una es 1290 Adventure S y hay una versión que es R. R, ¿por qué le colocan R? Pues porque es una versión más llevada como al off-road. Es una versión que viene con rim 21 adelante y rim 18 atrás, para personas que les guste como mucho más la aventura en terrenos destapados, en terrenos mucho más agresivos. Esta moto sí es 100% mucho más turismo en pavimento. Turismo, pues. Entonces, si no viene con rines, viene con rines de aspa y no de radio. No, sino que yo digo R porque hoy, es que yo no sé pronunciar la R, ¿no? Es canal cigarro. Y tras de eso le coloco al canal RP Motos. No, marica, la cagué. No, y hago el video con El Flaco, que el último video que hicimos fue el Apache 160, sí, 200. Sí, ya sí, tiene sí, como 400 mil visitas. Entonces espero que este lo vea bastante gente. No vamos a hacer un video ni el hijo de puta, como dice el dicho. Vamos a bloquear esa moto, la vamos a encender, mejor dicho. ¿Será que? Venga. La voy a manejar. Digan ustedes, vamos a ver si le damos la opción a este man de que... ¿De que la apruebe? ¿De que la apruebo? Bueno, ahí lo miraremos en el próximo video, a ver si podemos sacarle por a la moto. Por ahí Andrea L. Tensionó el cuello por allá, nomás de pensar que van a apresar la moto. Definitivamente esta marca tiene un ADN naranja que es re brutal. Nada más miren esa farola. Cada vez viene como más alien, como dice el dicho, más alien. Más fuera de este planeta y fuera de mi presupuesto, marica. El precio de esta motocicleta es $104,990. No $104,990 pesos, no, vamos a decirlo bien. $104,990,000 pesos más documentos. Porque la gente va a venir. Porque de pronto vienen con $104,990 pesos y... Increíble, ellos me prestaron la versión anterior. Claro, sí. Andrea me la prestó. Ah, bueno, Samuel probó la versión anterior, que era la R. Y qué enamorado. Ahorita pues ya próximamente creo que vamos a tener una moto. Me fui hasta Coconuco. No me han dado permiso, pero me fui hasta por allá en la motocicleta. No, vamos a encenderla, Flaco, encenderla ahí. Vamos a encender el tablero, que es lo que nos permite la moto. Yo quiero que... Una llave. Ah, mira. Este bolsito no lo tenía la otra. Lo tenía en un lado lateral. Ajá. Lo tenía en un lado lateral. Bueno, esta ya es como... Mostrame más. Primero las llaves. Ah, no, eso es una llave similar a la de un Porsche. Está marcando pues la conectividad de la llave con la motocicleta. Ajá. Ya le damos acá. Ahí estamos viendo ya el tablero. Ay, parce, ya como enciende la motocicleta, acá marica. Acá está marcando un aviso que se llama bloqueo de transporte, que era lo que les estaba diciendo. La motocicleta viene bloqueada desde fábrica. Por ese motivo nos toca conectar un escáner, hacer un servicio de alistamiento para poder desbloquear la moto. Para poder encenderla, parceros. Pillen esa pantalla, es de 7 pulgadas. Creo que es del mismo tamaño de la versión anterior, pero tiene unos colores, los colores diferentes. Son como más. Acá podemos ver que todos los comandos son iluminados. Eso parece el comando de un avión. Ahora sí, tiene como tantas opciones acá que uno queda con... Miren, ahí están como sobreexpuestos. Sí, acá le vamos a dar pues como... Tiene como un joystick, ¿no? Salir de acá. Sí.
No, marica, acá eso tiene mucho vamos a usar, pues, como ya la partir la información de la motocicleta. Pillen ahí cómo aparece. La moto se ve una chimba, porque se ve como sin las tapas, sin la silla, se ve el chasis, el tanque de la moto. Ese es el tanque, la parte verde, y las llantas, las ruedas. Pues ustedes están viendo lo que yo estoy viendo, como eso ahí, como en 3D. Y acá en motocicleta, vamos a ingresar acá, vamos a montar acá. Entonces, y acá en modo de conducción, si vemos ahí dice street, calle. Ajá. En Sport ya aparece una como, pues, como una pista. Es que hay mucho brillo, parceros. Sí, ahí como pillan, ahí están los modos de conducción. Pero entonces aquí en el fondo. Y acá, si ve que dice rain, agua, como para el modo de manejo de lluvia. Lo azul y es agua. Y nos aparece, pues, que como la imagen de que la moto ya queda. Y en off-road, pues ya aparece, pues, como unas montañas, como unas rocas. Y en pues, calle, vuelve a poner en calle. Esa gente la está sacando del estadio con toda la tecnología que tiene esta motocicleta, sistema de ABS desconectable, control de tracción, suspensiones electrónicas. Más adelante en el nuevo video les vamos a mostrar. Ponele, mucho más. Apagala y volverla a encender, flaco. Ah, bueno, vamos a ver porque vean nada. Voy a grabarla desde acá. Encendela ahí. Apagó, ¿sí o no? Uh-huh. Oh. Brutal. Fíjenla ahí, apenas abren el switch, alumbra así, parcero, está increíble. Esta parte cambió, ¿no, flaco? Sí. El parcero, el flaco, dice que parea al depredador. Uy. ¿Sí? ¿Al depredador? Es una paloma divina. Está brutal, parce. Aquí tiene el sensor de proximidad, fíjenlo, aquí está. En el otro video veremos cómo funciona bien esta parte de aquí. Esto tiene mucha tecnología, parce, demasiada tecnología. Acá vemos, pues, el indicador de revoluciones, el indicador de marchas. En el modo de manejo que está en street, indicador de combustible. Indicador de combustible. Parce, nada más uno toca la pantalla y fue puta. Se siente lo caro, si ¿no? Sí. Marica, está muy increíble, parce. Bueno, parce, les voy a mostrar aquí la parte de los comandos. Pillen las flechitas que tiene, son bastante grandes. Aquí en la mitad tenemos un botoncito que es como el enter, pillen. Ahí uno entra, ingresa. Este es para devolverse. Miren, ahí uno lo hunde. Este hunde. Ahí uno se sale. Ajá, aquí tenemos el pito, ¿sí? Aquí tenemos el destello, botón de destello, pillen como alumbra, uy, que alumbra de melo. Vamos a grabarla desde acá, pillen como alumbra de melo, pillen como alumbra ya la Versys. Una luz brutal, ¿cuánto costará esa farola que está ahí? Aquí los direccionales, pillen, vamos a ver los direccionales como se ven, dónde están incluidos. Ah, bueno, los direccionales sí están aquí, están todo chafita. Era el gordo, En la parte de acá derecha tenemos el bloqueo, ¿bien? Ahí bloquea, ahí aparece ahí que no podemos encender la motocicleta, pero es bastante grande, me gusta porque para utilizarla con el tema de guantes, ¿sí? Obviamente, pues, por no tenerla ahí, ¿bien? Ahí está, no la podemos encender, obviamente, y tenemos estacionarias, ¿bien? Ahí está, las estacionarias de la motocicleta, ay, marica, ¿bien cómo debe? En la parte de atrás. Ah, bueno, y no les mostré con qué llanta viene. De una motocicleta tan costosa, a ver con qué llanta viene. Viene con unas llantas de la marca Mitas. Sí, esta parte de atrás es 170, 60, rin 17. Bueno, pues entonces aquí este es el bloqueo. Aquí está C1. Aquí hay una palanquita que dice C1 o C2. El parcero me dice que es para configuraciones favoritas. O sea, usted aquí puede guardar una configuración. En C2 puede guardar otra. Y esa que está aquí. Bien, por acá hay un más, pillen, un más y hay un menos. Para mí, la verdad no sé para qué sea eso, pero para mí que esto es para cuando uno vaya bien rápido, uno quiere andar más rápido, más. Mentira, uno le hunde más aquí y no sale nada, weón. ¿Será para quitar los cambios o meter los cambios? No sé. En el próximo video nos vamos a dar cuenta para qué sirve este más que está aquí. Pillenla aquí. Esa parte de acá es nueva también, ¿no? Sí, las sillas ya son diferentes. Pillen el stop, parcero. Frenala ahí, flaco. Ay, parce, alumbra por acá abajo, wey. Qué chimba. Uf, yo la quiero escuchar a ver cómo bueno, suena, marica. El próximo video va a estar mucho mejor, no se lo pierdan. Sigan a ese man, ese marica de Samuel. Hace unos videos brutales. Vamos a ver si nos dejan prestarle la moto. Si no va a ser un video mucho mejor. Hay que hacer un poco de evidencia ahí. Suscríbanse a ese monstruo, parceros.